Hola amigos del metaverso, si son nuevos en este canal, mi nombre es Joel y en el Meta y juegos NFT me pueden encontrar como Altcode y me gusta hacer videos en YouTube. Así que si te gusta el contenido de Axie Infinity, te invito a que te suscribas a este canal y si tienes alguna duda o consulta o simplemente quieres hablar de juegos NFT, me puedes encontrar en mi grupo de Telegram que te dejaré en la descripción de este video. Y bueno chicos, en este video vamos a ver cómo es el conteo de cartas. La verdad que ahora está simplificado bastante y básicamente es que Axie Infinity nos cuenta las cartas y nosotros tenemos que leerlo básicamente, pero el juego ya lo cuenta, ¿no? Por ejemplo, miren, estamos en ronda 1 en esta partida, que ya he grabado previamente, simplemente lo tengo ahora para poner play y pausa. Bueno, entonces en la ronda 1, acá me indica 6 en esta esquina derecha superior. Esto quiere decir que el enemigo ahorita en ronda 1 tiene 6 cartas, lo cual es normal. Nosotros también tenemos 6 cartas aquí, porque recordemos que el juego empieza con cada uno con 6 cartas, ¿no? Y sucesivamente en las rondas siguientes nos van dando 3, 3, 3. Ok, entonces el enemigo tiene ahorita 6 cartas. Así que aquí voy a darle play. Voy a continuar con esta partida. Bueno, aquí voy a adelantarlo un poco, supongo. Bien, aquí como vemos, este pájaro está tirando una carta y su pez está tirando 3 cartas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está usando 4 cartas de las 6 que tenía. Entonces ahorita debería tener 2. Y claro, aquí marca en tiempo real cuántas cartas tiene luego de usar sus cartas de la ronda 1. Bien, básico, usa 4, entonces le quedan 2. Hasta ahí estamos bien. Entonces ahora en la ronda 2, como él tenía 2 cartas para el final de la ronda 1, pues esas 2 cartas más 3, que les decía que nos dan 3 cada ronda, que da cada ronda nueva. Entonces 2 más 3 sería 5 y ahorita en este momento tiene 5 cartas. En total, ¿no? Entre sus 3 taxis tiene 5 cartas. Entonces le damos aquí play, continuamos con la partida. Vale, entonces ¿qué pasa aquí? Aquí podemos ver que su pájaro está usando una carta, su pez está usando otra carta y su otro pez 2 cartas. Entonces en total están usando 4 cartas, ¿correcto? Entonces él tenía 5, pero como está usando 4 durante la ronda 2, pues al final de la ronda 2 le queda 1. Ok, bien, entonces digamos que cuando los Axis están en acción, ya aquí salen las cartas que les queda luego de usar sus cartas, ¿no? Como usó 4, pues le queda 1. Y ahorita que termine la acción, vamos a volver a las cartas del inicio de la nueva ronda. Entonces ya aquí termina, digamos, el combate con este último Axis que yo muevo. Y nuevamente, ¿no? El inicio de una nueva ronda. Entonces aquí lo que acaba de pasar es un poco curioso, ¿no? Porque vemos que se nos marca 3 cartas que tiene el enemigo, pero anteriormente tenía 1, ¿no? Entonces tenía 1, pero ahora dice 3, entonces de repente ahí por ahí puede surgir una duda de que oye, pero 1 más 3 no es 4 y no debería tener 4 cartas ahorita. Claro, ahí lo que ocurre es que seguramente esa única carta que le quedaba, esa una carta, era del Axie que le maté, del Axie de adelante, ¿no? Entonces al morir, pierde esa única carta que tenía y básicamente estos dos se quedan sin ninguna carta. Así que les llegan las 3 cartas nada más de esta nueva ronda. Por eso es que aquí hice 3. Pero seguramente es por eso, porque ese 1 que marcaba hace un momento era el Axie que murió. Así que se quedó en 0 y más 3, 3. Luego de eso, acá seguimos con la partida. Tiene 3 cartas, vamos a ver qué hace ahora. Vale, acá pasamos turno nada más, entonces de las 3 cartas que tenía, más 3, pues se acumuló y ahora tiene 6 cartas. Yo igual, tengo 6 cartas. Ok, entonces acá con su pájaro usa una carta y con su otro pez, si no me equivoco, usa 3 cartas. Sí, usa 3 cartas con el pez, una carta con el pájaro, entonces usa 4 cartas básicamente. Tenía 6. Entonces usó 4, le quedan 2 al final de esta ronda 4. Le quedan 2 al final de la ronda 4. Y vamos a ver qué pasa. Bien, como no murió ningún Axie del enemigo, entonces a ese 2 simplemente le sumamos 3 y ya está, sale 5. Y aquí ya nos acercamos a la etapa final, a la parte final de la partida, en el cual pues va a morir este Axie de adelante. No, bueno, de hecho van a morir los dos. Pero bueno, al inicio de esta ronda él tiene 5 cartas.
y finalmente decide usar 4 con el pájaro, por lo cual termina con una carta en la mano. Y así terminamos la partida. Básicamente ese es el conteo de cartas. Es más como una lectura que tú tienes que hacer, ¿no? Porque el juego en sí ya es el que cuenta las cartas. Y bueno chicos, eso sería en cuanto al conteo de cartas del enemigo. En otro video estoy pensando subir también sobre el mazo de cartas y el cementerio de cartas que tenemos aquí. Esto está relacionado a nuestras cartas, ¿no? Y pienso que en todo caso merecería un video aparte. Así que déjame saber si ese tema te interesa en los comentarios debajo de este video o en qué otro tema estarías interesado de que yo haga un video. Y si les gustó este video, recuerden darle like, suscribirse a este canal para apoyarme y nos vemos en el siguiente video.